La mayoría de los grupos han gozado de gran libertad. De hecho, se supone que el pluralismo es una de las virtudes de la democracia, ¿no? La libertad de conciencia, la libertad de expresión. Donde hay mayor polémica es si una iglesia se puede convertir en un partido político. Ahí hay un gran debate también, digamos, porque muchos partidos en Europa y en todos los rincones del globo, muchos de los partidos han tenido como base una creencia religiosa o una ideología religiosa. Y para muchos analistas, digamos, es completamente compatible. Sin embargo, en tiempos actuales ha habido mucha polémica con respecto a si es legítimo que los líderes religiosos, pastores, sacerdotes, hagan proselitismo político. En eso no hay un consenso. Digamos, hay ejemplos muy claros de líderes religiosos que han hecho o que han protagonizado movimientos políticos, como es el caso, digamos, de Martin Luther King, por citar el caso más destacado. Pero obviamente la discusión está orientada por la gran influencia, digamos, que suelen tener los líderes religiosos sobre sus fieles. Y es que en general en muchas de las iglesias que tienen también brazo político o partido político, una de ellas es esta Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, pero no es la única, hay varias. Otra muy destacada es la Misión Carismática Internacional. Y también lo hizo la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia y muchas otras iglesias han tratado de tener un brazo político. Digamos, uno de los debates que surgen allí es que justamente los pastores pueden usar ciertas formas de coerción sobre sus fieles basados en el hecho de que no votar por el partido o no votar por el candidato que los pastores le sugieren a sus fieles puede ser considerado como una forma de desobediencia o como una forma de pecado, diría. Pero esto tiene un efecto colateral que tal vez también está calculado, no lo sé, y es obviamente desprestigiar al partido político, al MIRA. Bueno, y eso se puede inferir fácilmente por la época en la que estalla el escándalo. MIRA está en una situación muy difícil, tiene que conseguir más de 450 mil votos para mantener su personería jurídica, que incluso en una situación normal es difícil para ellos obtener esta cantidad de votos. Y este escándalo va a, digamos, obviamente a afectar su imagen y sobre todo le va a restar votos de personas que habían llegado a tener la idea de que era un partido político admirable, disciplinado, ordenado, con una agenda amplia. Es decir, lo que se llama el voto de opinión, porque las diversas denominaciones protestantes en ese momento sumaban alrededor del 16% de la población. Es posible que haya crecido un poco y había ahí un margen de error. En todo caso, en las clases populares, en los estratos bajos, ese porcentaje aumentaba incluso por encima del 20%.